Y creo que esto también, lo que se va a anunciar ahora, viene de la mano de lo que es eso, de lo que es la convivencia, la seguridad, el respeto, el control a las normas de convivencia, que no son solamente las normas de tránsito, y es esto que estamos a punto de comunicar, que es la instalación de radares, de cámaras, para que las autoridades municipales, policiales, puedan tener acceso a determinada información que les permita no fiscalizar solamente, aunque es una buena parte del tema, sino también lo que se hace, que es la educación. Esto va a ir de la mano con eso. Así que yo estoy feliz de que hayamos tomado esta determinación de hacer este acuerdo con la empresa Tesla, que nos permite tener acceso a este nuevo sistema. Sabíamos que teníamos que empezar a usar la tecnología para el ordenamiento dentro de las ciudades del circuito vial. Para eso estuvimos haciendo pruebas y buscando empresas que se dedican a esto y se estuvo en Fraivento haciendo una prueba durante casi 3 meses de cómo circulaba la gente en nuestra ciudad y la verdad que nos preocupó muchísimo porque encontramos muchas infracciones, algunas muy graves, y bueno, se llama licitación y la empresa Tesline es hoy la que ya está en condiciones de empezar en pocos días más a instalar y poner en funcionamiento estos instrumentos que después lo va a explicar Rubén. Y eso nos va a dar un mes más o menos para, teniendo los equipos instalados, poder explicarle con los inspectores de tránsito, con la gente de educación vial, de cómo van a funcionar, de qué tiene que hacer la gente para no incurrir en multas. Y si bien a veces nosotros sabemos que las multas son algo necesario para corregir algunas deficiencias que tenemos, pero no es la voluntad de la Intendencia el llegar a la multa. Y sabemos bien que la multa no es un impuesto, la multa es algo que se cobra si alguien no cumple con las normativas de tránsito que tenemos. Por eso sabemos que en la medida que la gente entienda y asuma la responsabilidad de cumplir con lo que se está marcando, eso nos va a suceder. Hoy creemos que Yun, que es una ciudad que tiene acceso por varios lugares, por 4 lugares importantes, con 2 rutas que vienen a atravesar la ciudad, lo va a necesitar de una forma muy especial. Creemos que va a ser un gran aporte y también con el tema de la circulación de camiones dentro de la ciudad, va a ser un aporte que nos va a ayudar a controlar a través de cámaras y a través de multas si fuera necesario, de que se ordene una situación que a veces nos complica y que sabemos que ahora con la terminación de la circunvalación de Yun para el tránsito pesado, esto se va a solucionar también y lo vamos a ayudar a corregir a través de la tecnología. Esto es un poco la historia de cómo llegamos a esto. Tenemos otras iniciativas que las vamos a seguir viendo después que esto se instale. Pero un poco hoy es de poner en el ámbito del conocimiento de la ciudad y de la gente del departamento de que esto va a empezar a funcionar.